Buenos días, Egunon. Os convocamos hoy a los medios de comunicación para daros a conocer nuestras propuestas de cara a la ponencia de memoria y convivencia. Y queríamos deciros que desde Elkarrekin Podemos, nosotros defendemos una paz inclusiva que tome en cuenta todos los sufrimientos y una convivencia democrática que ponga sobre todo el acento en la dimensión ética de la violencia. En este sentido, nuestra propuesta está anclada en una firme defensa de los derechos humanos de todas las personas y tiene varios principios. El primero, y a diferencia de otras propuestas que se han hecho, es dar protagonismo en la ponencia a las víctimas, como no puede ser de otra manera. En este sentido, vamos a centrarnos en dos aspectos concretos, el derecho a la reparación y el derecho a la verdad. Más adelante los desarrollaremos. El segundo, creemos que es pertinente abordar la situación de las personas presas, eso sí, haciéndolo bajo planteamientos integrales y no parciales. Todo eso lo iré desarrollando. Estos principios los hemos aterrizado en varias cuestiones concretas que vamos a trasladar al resto de partidos. Nuestro objetivo es construir una agenda para la ponencia de memoria y convivencia que sea lo más ampliamente compartida por todas y todas, por todas las fuerzas políticas. De hecho, intuimos que esta propuesta va a ser bien recibida por el resto de fuerzas políticas. Como decía, una de las cuestiones que queremos poner encima de la mesa es el derecho a la reparación de todas las víctimas, también de las del GAL y del Batallón Vasco Español. Quiero dejar claro que hoy no hablo como víctima, sino como representante del Elkarrekin Podemos. Y lo matizo porque, a pesar de que me toca de lleno, esta propuesta no surge de una necesidad particular, sino que surge de una realidad injusta que debe ser abordada. En el año 2012 se llevó a cabo en el Senado una modificación de la Ley de reparación a las víctimas del terrorismo que excluyó del derecho a la reparación a las víctimas que supuestamente a su vez eran victimarios. Esto es, que presuntamente pertenecían a una organización terrorista o que habían perpetrado delitos violentos, sin tener en cuenta en ningún momento la presunción de inocencia. Esta modificación creemos que es injusta y creemos que debe ser rectificada. En este sentido, queremos invitar a la ponencia a un conjunto plural de víctimas para escuchar su opinión, tanto a este respecto como sobre el recurso de la Ley de Abusos Policiales. También queremos escuchar la voz de personas expertas y, según vayamos teniendo los nombres de unas y otras personas, os las iremos haciendo públicas. En función de lo que expliquen y expresen estas personas, valoraremos la posibilidad de llevar a cabo otras iniciativas parlamentarias. Y es que nuestra prioridad son las víctimas, pero sobre todo las que están sin reconocer y sin reparar. Creemos que todas las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y ese es el objetivo de esta propuesta, defender la dignidad de todas las víctimas, humanizando lo más posible las leyes de una forma consensuada. La segunda de las cuestiones que queremos plantear es el derecho a la verdad. En la actualidad son muchas las víctimas de todo signo que siguen sin conocer aspectos básicos de su victimización, como son la identidad del victimario, las circunstancias del atentado, etc. Y esta situación afecta a 300 víctimas de ETA y a la práctica totalidad de las del terrorismo de Estado. Consideramos que es una situación insostenible que causa profundo dolor a las víctimas y a la que tenemos que dar una solución definitiva. Toca evaluar y proponer soluciones. Esta cuestión ha sido objeto de estudio por la Secretaría de Paz y Convivencia, pero no se han obtenido avances. No es una crítica, se trata simplemente de señalar que es momento de sentarnos y de dar una respuesta justa a un derecho incuestionable de las víctimas. Un tercer aspecto que creemos que debe abordarse una vez asegurado el protagonismo de las víctimas en la ponencia de memoria y convivencia es el de la situación de las personas presas que ven vulnerados sus derechos. La posición del Elkarrekin Podemos es conocida. Las organizaciones que conformamos
Este espacio nos hemos pronunciado en varias ocasiones y en sentidos coincidentes. La última vez fue en enero. Y desde entonces nuestra posición no ha variado. Es decir, creemos que hay que partir de enfoques integrales de derechos humanos, no de enfoques parciales. Esto implica plantear un doble emplazamiento. Por un lado, al Gobierno central, para asegurar un trato humanitario a las personas presas, que implique acercamiento, abordar la situación de los presos enfermos. Y, por otro lado, eliminar cualquier tipo de excepcionalidad, abordar la situación, perdón, de excepcionalidad legal en el tratamiento de esas personas, ya sea progresión de grados, juzgados de vigilancia penitenciaria de la Comunidad Autónoma Vasca, etc. Pero, y esto es igualmente importante, también debemos emplazar a los presos que utilizaron o combinaron a utilizar la violencia a reconocer no solo que causaron un daño, algo que es obvio, sino que ese daño fue injusto. Es poner el acento en la dimensión ética que tuvo la violencia, como decía al comienzo de esta rueda de prensa. Esta es una cuestión clave para avanzar hacia la convivencia y, sobre todo, para buscar soluciones y acuerdos que de verdad sirvan no para solucionar agendas políticas de una parte, sino para solucionar la situación de estas personas desde un enfoque integral de derechos humanos. Asimismo, en este capítulo de los presos, creemos que merece una mención específica la situación de las personas presas que se acogieron a la conocida como Vía Nanclares. Son presos que han reconocido el daño injusto causado, que se han avenido a reparar a las víctimas, que se han desmarcado de ETA, pero a las que, sin embargo, el Gobierno español sigue negando los derechos penitenciarios que les corresponden e incluso a mecanismos de reinserción social. Esta situación debe ser abordada también. Egunon, gaur komunikabidei, deia egin dizuegu, memoria eta bizikidetza lantaldeari begira datozen hilabetetan egingo ditugun proposamenen berri emateko. Elkarrekin Podemosen gabiltzanok bi gauza defendatzen ditugu. Batetik, bake inklusiboa, sufrimendu guztiak kontuan hartzen dituena. Eta bestetik, bizikidetza demokratikoa, indarkeriaren dimentsio etikoa azpimarratzen duena. Horrela, geure proposamenak giza eskubideen defentsa sendoa oinarritzat hartuz, hainbat printzipio aurkezten ditu. Lehenengoa, gaiari buruz egin diren beste proposamen batzuek egiten ez duten bezala, ponentziaren protagonismoa biktimei eman nahi diogu. Ezinbestean. Hildo horretan, bi alderdi zehatz izango ditugu oinarri. Erreparaziorako eskubidea eta egiarazko eskubidea. Aurrerago garatuko ditugu alderdi hauek. Bigarren printzipioari dagokionez, uste dugu bidezkoa dela presoen egoera aztertzea, baina beti ere planteamendu integralak eginez, ez ditugu planteamendu partzialarik nahi. Hau ere, garatu egingo dugu orain. Printzipio horiek gai jakin batzuetan aplikatu nahi ditugu, eta gainerako alderdiei gai horien berri emango diegu. Gure helburua da, memoria eta bizikidetza lantalderako agenda ahalik eta jende gehienaren adostasunarekin egitea. Izan ere, iruditzen zaigu gainerako indarrek ondo hartuko dutela proposamen hau. Lehen esan dudan bezala, mai gainean jarri nahi dugun gaietako bat da erreparaziorako eskubidea biktima guztiek dutela. Baita ere, gal edo batallon basko espainolen biktimek ere. Hori azpimarratu egin nahi dugu. 2010 urtean, senatuan biktimei buruzko legeari aldaketa bat egin zitzaion. Eta biktima eta ustez aldiberan biktimario zirenak erreparaziorako eskubidetik kanpo utzi zituen. Hau da, ustez erakunde terrorista batek okide zirenak edo ustez indarkeriazko delituren bat egin zutenak kanpo utzi egin ziren lege honetatik. Errugabetasun presuntzioa batere kontutan hartu izan gabe. Uste dugu aldaketa hori bidegabea dela eta zuzendu egin behar dela. Horretarako, biktimaen multzo plurala gonbidatu nahi dugu memoria lantaldera.
Gai honi buruz eta abuzu polizialaren legearen, indarkeria polizialaren legeari jarritako errekurtsoari buruz duten iritzia erantzun entzun nahi dugulako beraien ahotsetik. Hainbat adituren iritzira ere, adituen iritziak ere entzun nahi ditugu lantalde honetan. Izen guztiak konfirmatuta daudenean, esango dizkizuegu zeintzuk diren. Pertsona horiek azaltzen dutena eta adierazten dutena kontuan izanik, legebiltzarrean beste ekimen batzuk aukera aurrera eramateko aurkeztuko dugu, aztertuko dugu. Gure lehentasuna biktimak dira, noski, baina batez ere erreparaziorik eta aitortzarik jaso eginez dutenak. Uste dugu, biktima guztiek dutela egiarako, justiziarako eta erreparaziorako bere eskubidea. Eta hori da, proposamen honen helburua, biktima guztien duintasuna defendatzea, legeak ahalik eta gehien humanizatuz denan adostasunarekin. Planteatu nahi dugun bigarren gaia, egiarako eskubidea da. Ildo guztietako biktima asko daude, euren biktimazioaren oinarrizko alderdiak ezagutzen ez dituztenak. Adibidez, biktimariaren identitatea, atentatuaren zirkustantziak, eta abar. Eta egoera horretan daude, etaren 300 baino gehiago biktima eta estatuko terrorismoaren ia biktima guztiak. Uste dugu, egoera hori eutsi ezina dela eta biktimei min handia egiten diela. Eta guk hori konpontzeko modua zein den ikusi behar dugu. Ebaluazioa egin den egin eta konponbideak proposatzeko unea iritsi da. Bakegintza eta bizikidetzarako idazkaritzak gai hori aztertu egin duia da. Baina ez da inolako aurrerapenik lortu. Ez da kritika bat. Besterik gabe adierazi nahi dugu, denok eseri eta biktimen eskubide eztabaida ezin bati erantzun zuzena emateko unea iritsi egin dela. Gure ustez, aztertu behar den hirugarren alderdi bat, beti ere memoria eta bizikidetza lantaldean biktimen protagonismoa ziurtatua da badago, bere pertsona presoen eskubideak eta beraien eskubide urraketak dira. Elkarrekin Podemosek horri buruz duen jarrera ezaguna daia da. Gune hori koalizio honet hau osatzen dugun erakundeek hainbat alditan adierazi dugu zein den geure jarrera pertsona presoen aldetik. Eta ordutik ona geure jarrera ez da aldatu. Hau da, geure ustez abia puntua ez dira ikuspegi partzialak, giza eskubideen ikuspegi integralak baizik. Horrek dei bikoitza planteatzerra dakar. Alde batetik, gobernu zentralari dei egitea, presoen tratu humanitarioa ziurtatzeko, presoak hurbiltzeko, gaixorik dauden presoen egoerak aztertzeko, eta bar. Eta pertsona horien tratamenduan edozein legezko salbuespenak ezabatzeko, hau da, graduen progresioa eta erkidegoko espetxe zaintzako epaiteiak, eta bar. Baina, era berean, indarkeria erabili zuten edo inor indarkeria erabiltzera bultzatu zuen pertsonei, eskatu behar diegu ere onar dezatela kalte bat eragin zutela. Hori biztan dago, eta baita kalte hori bidegabea izan zela ere. Indarkeriak izan zuen dimentsio etikoan nabardura jartzea da, prentsaurreko honen hasieran esan dugun bezala. Gai hori funtsezkoa da, eta da bizikidetzan aurrera pausu bat emateko. Eta batez ere, pertsona horien egoera eta giza eskubideen ikuspegi integralarekin konpontzeko benetan baliagarriak izango diren konponbideak eta akordioak bilatzeko. Eta ez alderdi bakoitzak bere agenda politikoa konpontzeko. Bestalde eta azkenik, presoen atal honetan uste dugu bereziki aipatu behar dugula Nanklares bidea aukeratu zuten pertsonen egoera. Preso horiek egin zuten bidegabeko kaltea onartu dute, biktimak erreparatu beharra onartu dute, etatik aldendu egin dira, baina hala ere, gobernu espainiarrak dagozkien espetxe eskubideak ukatu egin dizkie. Eta gizarteratzeko mekanismotarako eskubideak ere ukatu egiten dizkie. Egoera hori, bere, aztertu egin beharko da lantalde honetan. Eskerrik asko.